Peruvisión en entrevista a Jean-Patrick Henche de la Ajacá en Lima. Acabas de llegar el fin de semana, tengo entendido. Y hoy día y desde ayer ya se inició acá la Bauma. Dinos un poquito cuál es el plan de ustedes y de la delegación que estás acompañando. Ya, muchas gracias. Efectivamente, hemos llegado el fin de semana acá al Perú. Tenemos un grupo de 6 participantes, de 3 empresas, importantes empresas mineras, y hay más peruanos también acá en Bauma, lo que hemos visto. Y vamos a estar acá visitando la feria por 2 días y medio. Ayer ya empezamos y luego seguimos a hacer visitas a empresas con su fabricación acá en Alemania. Sí, estuve viendo que tenían, por ejemplo, una visita a Kuka en Augsburg, una empresa, digamos, muy importante, innovadora, que está en la punta, digamos, a nivel mundial. Exactamente. Un poco el tema de ese viaje es todo el tema de digitalización, minería 4.0, automatización. Y justo ahí vamos a visitar a Kuka, que son los robots que también se pueden utilizar en todas las industrias. Vamos a visitar también a Rexroth en su nuevo centro de innovación que se llama Cube en Ulm. Y también vamos a ver el tajo abierto más grande de Europa, que es el tajo de Hambach, para ver el trackless mining, como se llama, o la minería continua, ¿no? Continuous Mining Systems. Un plan bastante ambicioso para 2 días y medio, o sea que la delegación va a estar bastante contenta. Pero volvamos ahora a Múnich, o sea que hoy día tiene también previsto la visita de algunos stands importantes. Exactamente. Vamos a visitar diferentes stands, como por ejemplo también de Bosch y Rexroth, de SICK, de Indurat, de MTU. Ayer también ya visitamos, por ejemplo, Siemens, que tiene acá su stand especialmente para minería. Y bueno, los que no conocen la Bauma, el stand de Liebherr, del fabricante de maquinaria, es impresionante. Son 15.000 metros cuadrados, un solo stand de una empresa. O sea, tú lo has dicho, una empresa es así de grande. Bueno, tú sabes de que la Bauma es la feria más, en lo que se refiere a superficie, más grande de todo el mundo, ¿no? Así es, y por eso me da gusto que de Perú hayan viajado tantas personas, algunas por primera vez, y estoy seguro que van a quedarse impresionados del tamaño y la calidad de la feria. No solo es el tamaño, sino también la variedad de expositores, la tecnología que se ve y se ve hasta en movimiento, ¿no? Eso creo que es algo muy especial que solo se ve en Bauma. Ya, muchísimas gracias por estas palabras para Peruvisión. Tú sabes que Peruvisión siempre acompaña todo lo que viene de Perú a Alemania y viceversa, o sea, lo de Alemania al Perú. Un saludo, digamos, a todos tus colegas en la Ajacá en Lima y mucho éxito en esta visita a la Bauma y otro tipo de visitas a las que hiciste mención. Ya, muchas gracias Gerardo por la buena cooperación. Siempre muy felices de poder compartir novedades con ustedes y muchas gracias por su labor difundir todo lo que se está haciendo en el medio peruano-alemán. Muchas gracias. Muchas gracias.